Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. En el programa de esta semana, Pilar nos contará qué pasa si las condiciones de nuestro contrato son superiores a las del convenio que nos corresponde. Y Laura, por su parte, nos hablará del convenio de Plus Ultra Seguros y de la constitución de la agrupación del sector financiero de Confía Comisiones Obreras. Además, os hablamos de retribuciones en el sector financiero, concretamente de las desigualdades que se producen entre los que menos cobran y los que más cobran dentro de una misma empresa. ¡Empezamos! Snow-covered stream. Cancellations on my radio. Más que tener en cuenta lo que pueda establecer alguna sentencia, lo importante es conocer que el convenio colectivo lo que marca son los mínimos que han de regular las relaciones laborales. Si el contrato de trabajo es inferior a lo que establece el convenio colectivo, obviamente no será lícito. Y si regula condiciones superiores a las que se establecen en el convenio colectivo, pues ha de primar, como en toda relación contractual, lo que se firme o pacte en el contrato de trabajo. El pasado 30 de diciembre se firmó el convenio de Plus Ultra Seguros, tan solo 3 meses más tarde de que se firmara el convenio de Catalana Occidente, grupo al que pertenece Plus Ultra Seguros. La firma de este acuerdo resuelve algunas cuestiones, como la ultraactividad o la regulación de la distribución irregular de jornada. La importancia de este acuerdo radica en su vigencia de 4 años y en su apuesta por mantener, regularizar e incluso ampliar el paquete de beneficios sociales. Confía Comisiones Obreras valora positivamente la firma de este acuerdo, que dota de estabilidad a la plantilla en un contexto de inestabilidad socioeconómica. Es un convenio muy importante para Confía Comisiones Obreras, puesto que Plus Ultra está integrada dentro del grupo asegurador de Catalana Occidente, que tiene un peso muy importante dentro del sector de seguros, ¿no? Es un convenio que, a pesar de las dificultades que hemos tenido en la negociación, ¿no?, cambios normativos y, en fin, cierta incertidumbre de las partes, pero que finalmente pues hemos conseguido equilibrar y, sobre todo, mantener para la plantilla una serie de beneficios sociales, un paquete muy valorable que ya venían disfrutando, como puede ser el plan de pensiones, becas para estudios, ayudas a la dependencia, etcétera, y que todo esto pues se mantiene íntegramente, ¿no?, con unas revalorizaciones también bastante valorables y, sobre todo, con una negociación que ha sido con vigencia hasta 31 de diciembre de 2016, lo cual aportará a la plantilla de Plus Ultra Seguros equilibrio y, sobre todo, pues tranquilidad, ¿no?, para los trabajadores. Durante los días 14 y 15 de enero se ha constituido la agrupación del sector financiero de Comisiones Obreras. Esta nueva agrupación aglutina a los y las trabajadoras de banca, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y sociedades de bolsa y financieras, y cuenta con más de 75.000 afiliados, lo que la convierte en la mayor organización sindical del sector financiero. Durante el plenario constituyente se eligió a Juan José Giner como secretario general de la nueva agrupación. El balance que podemos hacer es que en esta última etapa hay un par de cosas fundamentales que han pasado. Primero, que se ha eliminado el modelo social de las cajas de manera flagrante y con todo lo de la ley, nunca mejor dicho. Y segundo, que eso y algunas otras actuaciones ha provocado una mayor concentración del sector financiero. De tal manera que hoy están en manos de los 5 grandes un porcentaje mucho mayor de la cuota de mercado de la que había antes. No solo porque han integrado cajas o entidades que no eran viables, que estaban en el FROP y tal, y que se han adjudicado, se han vendido, digo vender entre comillas, porque esto de vender entregando dinero, pues ya sabéis que es un poco específico de este tipo de reestructuración. Pero sí está claro que no solo eso, sino que además se ha producido un efecto de desconfianza entre los clientes
respecto a qué es lo que está pasando en el sector financiero, y como medida normal y de prudencia, pues ha habido una migración a las grandes entidades, bancos y cajas, en este sentido, que también ha hecho crecer aún más la concentración, y eso tiene varios efectos y varias causas. Las causas, está claro que ha sido la crisis, la gestión de las cajas, la reforma laboral, el paro, la campaña antisindical, todo eso se ha juntado para llevarse por delante el modelo social de las cajas y también la voluntad política y económica de los que estaban en el sitio para hacerlo, incluyendo a los que tenían que vigilar para que las cosas no pasaran así, como el gobernador del Banco de España, el anterior gobernador del Banco de España o el anterior presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Vaya par de cínicos, por decir algo, ¿no? El caso es que hay efectos sobre el empleo y sobre los derechos en el sector bancario, y en la sociedad hay efectos sobre la restricción del crédito y sobre el proceso de bancarización en determinados niveles. Ese, a mi entender, es el balance resumido de qué es lo que hemos hecho y qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos en el sector financiero. Pero claro, tenemos que mirar hacia adelante. En los últimos tiempos, los y las españolas leemos, vemos y escuchamos las noticias económicas entre la estupefacción y la duda. Nos dicen que España empieza a ir bien, se acabó la recesión, las inversiones crecen, la balanza exterior no para de mejorar, etc. Pero claro, los indicadores económicos son como los resultados electorales, dependen del punto de vista con el que se interpreten. Es cierto que nuestra competitividad ha aumentado y esto ha animado el comercio exterior, pero ¿qué significa eso de que nuestra competitividad ha aumentado? La regla es más o menos fácil, se baja el precio de los productos, lo que provoca que los compradores se animen. ¿Y cómo se consigue tener precios tan competitivos? Entre otras cosas, bajando los sueldos. Es decir, que sería correcto decir que España ha aumentado su competitividad gracias a los esfuerzos de los y las trabajadoras. Y no acaba ahí la cosa. La falta de inversión ha hecho mella en los servicios sociales, aumentando cada vez más la brecha de la desigualdad. Si nos quedara un ápice de optimismo, podríamos pensar que el gobierno y las empresas exportadoras tienen la intención de agradecer sus esfuerzos a las plantillas cuyos sacrificios nos han convertido en competitivos, pero el caso es que no nos queda de eso. Además, todo nos dice que esto no va a suceder. El Ministerio nos pide más esfuerzos, Europa más flexibilidad en el mercado laboral y las cifras de desempleo nos dibujan un panorama nada halagüeño. Por esto es tan llamativo el moderado optimismo que se ha instalado en ciertos sectores. ¿Estamos todos mal, solo que unos lo ven y otros no? La respuesta es no. Hay colectivos que todavía saben lo que es que les suban el sueldo. Los directivos cuyas retribuciones fijas han aumentado una media del 6,9%. Desde Confía Comisiones Obreras se ha querido medir el alcance de estas desigualdades en las empresas del sector financiero, donde, recordemos, se han perdido miles de puestos de trabajo en los últimos años. Para realizar este estudio se ha dividido los gastos salariales de las empresas en 5 bloques del 20% de trabajadores, agrupados según el coste salarial. Tras la división, se ha comparado el total de renta del 20% de los que más cobran con el 20% de los que menos cobran. Así, si tomamos como ejemplo la primera empresa que aparece en el cuadro, BBVA España, podemos ver que se gasta más de 894 millones de euros en el bloque de personal que más cobra y 150.742.000 euros en el que menos cobra. Por lo tanto, el gasto de la empresa en las personas que más cobra es 5,93 veces superior al gasto que supone pagar los sueldos de los que menos cobran. La conclusión del estudio es que el 20% de las plantillas con más ingresos suponen el 36% de los gastos de personal. Y a esta desigualdad salarial hay que sumarle el hecho de que en demasiadas ocasiones en empresas en reestructuración se producen despidos antes de reducir las retribuciones de los tramos superiores.
Y hasta aquí hemos llegado. En el programa de la semana que viene os hablaremos del trabajo que desarrolla Confía en el ámbito internacional. ¿Os lo vais a perder?